estamos de vuelta y ya te vamos a presentar este espacio de reflexión en esta mañana. Un espacio que hoy quiero compartir contigo y que se ha tratado en la edición de Retiro David que hemos tenido en los días anteriores. Un tema que hemos expuesto en algunos talleres y que tiene que ver con la armadura de Dios. La armadura de Dios que encontramos en Efesios capítulo 6, versos del 10 al 17. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios. Cuando se habla de la armadura de Dios, no se está indicando que Dios necesite de armadura alguna para defenderse, sino que se refiere a las armas que Dios nos da para que permanezcamos en victoria. Por otro lado, esta armadura es Cristo mismo y su obra redentora, y no es algo diferente. Todo lo que el creyente necesita para permanecer en victoria lo encuentra exclusivamente en Jesucristo. En Él estamos completos y en Él no nos falta nada. Nuestros enemigos. Vamos a hacer la mención en estos versículos que dicen que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y contra los gobernadores de las tinieblas. En primer lugar, nuestros enemigos. El apóstol Pablo hace referencia a distintos rangos de autoridad en que se encuentra organizado el reino de las tinieblas. En estos días, en el Retiro David, nos compartían los principados, las potestades, las huestes de maldad, que hace referencia a entidades espirituales, mientras gobernadores de las tinieblas puede ser a personas físicas que ejercen poder desde puestos de privilegio y desde allí promueven y favorecen las actividades de las tinieblas. Estos gobernadores pueden ser líderes de carácter político, presidentes, gobernadores, alcaldes, empresarios, pueden ser cantantes, músicos, líderes cívicos. La armadura no tiene el propósito de vencer al enemigo, sino el mantenernos en la victoria, porque la victoria ya la logró a nuestro favor Jesucristo en la cruz sobre las tinieblas. Por esto las palabras que utiliza Pablo: estar firmes, permanecer quietos. Para entender estas palabras, miremos un ejemplo. Una ciudad fue conquistada por el enemigo. Permaneció en ese estado por mucho tiempo, hasta que vino el rey y la conquistó venciendo al invasor. Ya el enemigo no tiene ninguna autoridad sobre su antigua propiedad, pero él no se resigna e instiga a la ciudad argumentando que es el verdadero dueño. La tarea de los moradores de la ciudad consiste en recordar al enemigo que ya no tiene autoridad sobre ellos, porque fue vencido para siempre y ha sido despojado de ese poder. Mientras los moradores de la ciudad no crean en los argumentos del enemigo, permanecen en victoria. Por lo tanto, ellos deben en fe resistir creyendo que nada ni nadie los puede sacar de la propiedad reconquistada por su rey. Los moradores de la ciudad no son llamados a pelear contra el enemigo porque ya está derrotado. Son victoriosos porque su propiedad ya está completa, ya está en libertad. Por esto el apóstol habla de estar firmes y resistir. Nuestra labor es estar parados en la victoria que ya Jesucristo ganó por nosotros. Ese es el propósito de la armadura. Ahora, estas son las bases para mantener la victoria. Hacernos fuertes en el Señor por medio del poder de su fuerza. La manera en que tú y yo nos fortalecemos es confesando, declarando continuamente la victoria de Jesucristo. Un ejemplo de todo esto lo encontramos en Abraham, quien se fortaleció en fe dando gloria a Dios por medio de sus palabras. Romanos 4:20 dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. La pregunta que yo me hago y te puedo hacer en esta mañana, en este día, en esta noche, depende cuando escuches este espacio: ¿deseas fortalecerte en fe?
Si queremos fortalecernos en fe, debemos dar gloria a Dios. Hablemos conforme a las palabras de Dios. Declaremos promesas de Dios sobre nuestra vida y nos haremos fuerte en el Señor. La armadura es Cristo y su obra a nuestro favor. Si nos colocamos la armadura es vestirnos de Cristo. Romanos 13:14 dice, vestíos del Señor Jesucristo. Por eso la armadura es Cristo. Y ahora vamos a hablar de la armadura. La primera arma que necesita el hombre para ser libre de la potestad de las tinieblas es la salvación. Y esa salvación proviene exclusivamente de Jesucristo. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En el momento en que la persona cree en Jesucristo, es liberado de las tinieblas y pasa a disfrutar de la victoria en Jesucristo. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. El creyente no es llamado a vencer al enemigo, sino a creer que ya Jesucristo lo venció en la cruz. La victoria de Jesucristo es nuestra victoria, pues Él es nuestro representante. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Por medio del arma de la salvación, el hombre alcanza la comunión con Dios. Encontramos también en este pasaje el escudo de la fe. La fe es la única manera en que podemos alcanzar salvación y también en medio para conservarla. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Normalmente, tú y yo aceptamos que la salvación se alcanza por fe, ¿no? Eso lo sabemos y eso ya está aceptado. Pero no todos aceptan que la salvación se mantiene por fe. Eso es diferente. La salvación se alcanza por fe, pero no todos a veces aceptamos la salvación que se mantenga por nuestra fe. La mayoría cree que es por obras, que es por sacrificios, ignorando que el justo por la fe vivirá, no por obras. La verdad es que fuimos declarados justos por medio de la fe y mantenemos esa justificación por la fe. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por esto Pablo enfatiza que sobre todo tomemos el escudo de la fe, porque sin ella somos totalmente vulnerables a los dardos del enemigo. Por medio del arma de la fe, tú y yo conservamos nuestra comunión con Dios. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu escudo? Tu escudo no me vale a mí, ni mi escudo te vale a ti. Y si te fijas en la mayoría de las películas, cuando hay guerra entre civilizaciones, cada ejército tiene un escudo diferente. Por ejemplo, los persas tenían escudos de madera. Los vikingos los tenían de madera con redobles de metal. Los romanos bañaban sus escudos en agua y tenían 7 pieles. El agua era por si el enemigo disparaba fuego, flechas con fuego, para que no se incendiase el escudo. Cada uno tenían escudos diferentes. ¿Cómo está tu escudo? ¿Tu escudo es pequeño? ¿Es grande? Por medio de la fe, por medio de tu escudo, el creyente conserva su comunión con Dios, porque el enemigo va a intentar destruirte, va a atacarte. Y si no tenemos una defensa, si no tenemos fe para combatir al enemigo, el enemigo nos va a derrotar. Una vez que hemos alcanzado la salvación por la fe, es imperativa el arma de la verdad, para no ser engañados ni desviados. Quien en verdad ha conocido a Jesucristo, ha conocido la realidad y tiene todos los medios a su alcance para discernir la doctrina del error. Cuando tú y yo conocemos, por ejemplo, esas esmeraldas verdaderas, esas perlas, ¿no?, como nos dice nuestro compañero Juan Antonio en Perlas de Sabiduría, difícilmente somos engañados. De igual manera, cuando usted ha conocido a Jesucristo, quien es la verdad, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, difícilmente es engañado con alguna burda imitación de Él. Cuando sabes que una persona te está compartiendo realmente del amor de Dios y viene otra y te comparte algo totalmente diferente, sabes a quién creer, ¿no?
Por esto el conocimiento de la verdad que es Cristo nos hace verdaderamente libres. Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El arma de la verdad nos libra del error y del engaño. Luego tenemos la justicia. Aquí no se está refiriendo a la justicia que proviene de nuestras obras, sino la justicia de Cristo. Justicia que el apóstol Pablo predicaba en Filipenses capítulo 3, verso 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por ley, sino la que es por Cristo. La justicia que es Dios por la fe. Hemos sido declarados justos porque Dios nos ha colocado la justicia de Jesucristo y mientras estemos cubiertos de ella, estamos libres de toda acusación. Romanos 8:1, versículo muy conocido. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El arma de la justicia nos libra de la acusación del enemigo. Y luego tenemos la palabra de Dios, la palabra viviente que es Cristo Jesús. Jesús es el Verbo, es la palabra de Dios. Tenemos que recordar que por la obra de Jesús, tú y yo tenemos entrada segura a la presencia de Dios. Hoy en 30 más 30 te estamos hablando de la armadura de Dios. En el Retiro David nos han compartido un taller sobre la armadura de Dios y uno de nuestros compañeros, Rafa González, nos hablaba sobre esto. Nos mencionaba el ejemplo de Saúl y David. David rehusó la armadura de Saúl, como dice 1 Samuel capítulo 7 versos del 37 al 38. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña. Le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. «No puedo andar con esto», le dijo a Saúl. «No estoy entrenado para ello», de modo que se quitó todo aquello. David era un muchacho y no estaba entrenado en el uso de la armadura. Le quedaba muy grande porque Saúl era un hombre mucho más alto que David. Aquí podemos notar que David, como pastor de ovejas, sabía luchar contra animales salvajes que atacaban su manada, pero no sabía cómo usar una armadura, no sabía cómo usar una espada o un escudo. David iba a pelear contra el gigante filisteo no con sus propias fuerzas o equipo militar, o en este caso la armadura de Saúl, sino que iba confiando totalmente en Jehová de los ejércitos. Si se hubiera puesto la armadura, su confianza hubiera estado en las armas que llevaba y no en Dios. Es por eso que debemos notar que esa batalla entre David y el gigante filisteo era espiritual. Jehová le iba a dar la victoria a David, un joven sin entrenamiento militar, sin armas militares, mostrando que Jehová es el único y verdadero Dios. La respuesta de David a Goliat muestra la confianza que él tenía en Jehová de los ejércitos y no en sí mismo. David le contestó: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel a los que has desafiado». Rafa nos contaba esto: el cristiano no puede llevar la armadura de Saúl. Para nosotros el ejemplo de esta historia es que no podemos llevar la armadura de Saúl porque la lucha del cristiano es espiritual. Tú no puedes llevar mi armadura. Yo no puedo llevar tu armadura, tú no puedes llevar mi armadura. Así esta historia de David y la armadura de Saúl nos sirve para comparar cómo es que el cristiano debe vestirse de la armadura de Dios, la cual provee la ayuda necesaria para el diario vivir, el caminar diario. Tampoco podemos depender de la armadura de otro creyente, ya que la salvación y la vida cristiana es algo único, es algo personal. Tu armadura a mí no me vale. En la época medieval se hacían armaduras perfectas para ciertas personas, pero no hacían armaduras para otro tipo de personas, eran armaduras especiales para esas personas. La lucha del cristiano es directa en contra de las fuerzas demoníacas. Es una lucha espiritual, no se vence con la fuerza, no se vence con armas, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes.
El cristiano debe vestirse de toda la armadura de Dios. Hasta aquí llegamos con este espacio de reflexión en esta mañana, en este día. Hoy hablando de la armadura, importante. ¿Llevas puesta la armadura? ¿Te has puesto solo el casco? ¿Te has puesto solo la coraza? ¿Solo tienes el escudo? ¿Solo tienes la palabra de Dios? En estos pasajes nos están incitando a todos a vestirnos de toda la armadura de Dios. No ciertas partes, sino toda la armadura de Dios. Radio Solidaria, una radio comprometida.